Estamos aquí con Agustín Murillo, jugador del equipo Charros. Agustín, pues bueno, el día de ayer fue un juego especialmente para ti, ¿no? Ya 900 juegos en Liga Mexicana del Pacífico. Se dice fácil, pero no es tan fácil llegar a una carrera tan exitosa y longeva como la tuya, ¿no, Agustín? Sí, fíjate que, digo, me enteré por medio de colegas tuyos y de las redes sociales que iba a llegar a 900 juegos jugados. Pues no hay más que agradecimiento, ¿no? La verdad que me siento bendecido, como tú lo dices, de poder llegar a 900 juegos. Esperemos Dios nos dé salud para seguir, sobre todo disfrutando de este bonito deporte que tanto amo, que tanto me ha dado. Así que, bueno, contento y agradecido con toda la gente que me ha topado a lo largo de esta carrera. Agustín, ¿todavía recuerdas el primer juego cuando debutaste en la Liga Mexicana del Pacífico? Sabes que no, soy muy malo para esas cosas, para récords individuales, anécdotas, soy muy malo para eso. No recuerdo, sé pues obviamente que fue con Mexicali, aquel año donde Mexicali fue a la Serie del Caribe, fue a la final con Mazatlán. Creo que fue la Serie del Caribe en Mazatlán, de hecho, fue la temporada del 2004-2005. Fue ese año en el que debuté, no recuerdo contra qué equipo, pero sé que agarré por ahí 3, 4 turnos, 5 turnos ese año, porque me mandaron llamar casi a final de la temporada. Si pudieras remembrar 3 recuerdos, 5 recuerdos de lo largo que has estado en Liga Mexicana del Pacífico, ¿cuáles serían con los 5 que más te quedas? Bueno, sin lugar a duda, los campeonatos. En ese aspecto sí he sido bendecido con los campeonatos que he tenido, tanto con los equipos que he estado, con los equipos que he reforzado. Las anécdotas de las Series del Caribe, ser testigo de ese proceso donde México pasó de ser el patito feo a de las Series del Caribe a ser el equipo protagonista o uno de los equipos a vencer en las Series del Caribe. Es difícil nombrar solamente 5, en eso sí tengo ciertos anécdotas presentes y he sido bendecido a lo largo de esta carrera con tantas anécdotas que me han tocado. ¿Alguna cosa que todavía te quede la espinita todavía a lo largo de esta carrera por hacer, Agustín? Ahorita no se me viene algo a la mente. La verdad que te puedo decir con mucho orgullo que he logrado muchas cosas y estoy satisfecho con lo que hemos hecho. Bendito Dios, me ha tocado ser parte de muchas anécdotas, de muchas historias, de campeonatos, de Series del Caribe, de clásicos mundiales. Entonces, estoy satisfecho, la verdad. ¿Con dedicatoria especial para alguien, Agustín, esta que? Digo, mucha gente, en especial a mi familia, ¿no? Mi esposa, mis niñas que siempre están pendientes y apoyándonos. A mis padres, desde luego, que fueron los que me apoyaron de chiquito cuando uno dependía totalmente de ellos. Y pues mis hermanos, toda mi familia que siempre estaba pendiente. Todos los coaches que han estado, que me he topado a lo largo de mi carrera, desde ligas pequeñas hasta a nivel profesional, cada uno de ellos, sin lugar a dudas, aportó a